quiere ganar, por momentos jugamos muy bien, tuvimos muchas situaciones de gol y contribuimos otra vez en la atención. Respecto de lo que había sido el primero partido de Vélez, pero principalmente pensando en ese partido de defensa y justicia, ¿mejoraron mucho? ¿Qué crees que mejoraron? No, creo que fuimos más efectivos a la hora de atacar, tuvimos un poco más de juego, defendimos un poco más alto, nos metimos tan atrás, creo que jugó bien el equipo y aparte de jugar bien se ganó, que era el objetivo. Encontrando lo que el técnico, el equilibrio, por lo menos del que hablaba el uso hoy en la conferencia de prensa. Sí, de a poco sí, esto lleva trabajo, hace poco que está el cuerpo técnico, estamos trabajando mucho y bueno, por suerte se nos van dando los resultados también. Leandro, en toda la conferencia del ruso Siriki no se escuchó la palabra defensivo. ¿Por qué crees que no pasó eso? No, porque me parece que no fuimos de grupo defensivo. Fuimos a buscarlo, tuvimos muchas situaciones, tuvimos el control de la pelota, por ahí en el segundo tiempo nos replegamos un poco, pero salíamos de contragolpe y siempre daba la sensación que podíamos hacer otro gol en cualquier momento y bueno, por suerte sobre el final lo pudimos hacer y ganamos. Leandro, se fueron aplaudidos. Se fueron aplaudidos, digo, cambiando por algunos silbidos. Me parece que se potenció demasiado, ¿no? Lo de los silbidos del primer partido. Cada uno piensa como quiere, puede venir y hacer lo que quiera. Yo creo que la gente siempre nos apoyó. Nosotros, este grupo, cuando vino al club, el club estaba mal, estaba peleando por el descenso y bueno, lo pudimos llevar por suerte a lo más alto, pusimos a Racing bien arriba y entonces la gente normal que exista y bueno, nosotros esperamos responderle siempre. Leandro, ¿cómo explican que pasaron tres entrenadores prácticamente en un mes y medio y el equipo parece que eso no lo golpeó y está invicto en el campeonato, cinco fechas que están ganando amigos? No, eso que pasó no tiene nada que ver con el equipo. Nosotros somos profesionales, nos tenemos que adaptar a lo que nos toque. Eso demuestra la unión del grupo, la fuerza que tenemos como grupo y bueno, ahora ya tenemos un técnico ya definido y vamos a apoyar con fuerza a él y estamos trabajando muchísimo para hacer lo que él quiere y por suerte se nos van dando los resultados. Leandro, ¿y es importante seguir ganando el local? Sí, siempre hay que ganar. Jugando en Racing no te da tiempo para pensar en otra cosa, es un equipo muy grande y bueno. Hay que ir partido a partido, ganar la mayor cantidad de puntos posibles y ver el juego que Leandro, ¿cómo es el partido del domingo? Difícil, como todo, es un torneo que hay muchos equipos que lo quieren ganar, nosotros somos uno de ellos, pero no podemos pasar más lejos que eso. Hay mucha gente de Racing. Pensar a jugar en el domingo y ganar y nada más. Sí, es algo que ya no depende de nosotros, es una decisión de arriba. Nosotros, como dije recién, tenemos que adaptarnos a lo que nos toca y bueno, nos toca jugar el domingo, vamos a hacer todo lo posible para ¿Qué significa tener un jugador como Lisandro López? La categoría de Lisandro como jugador y lo que transmite dentro de la cancha. Un jugador muy importante, no solo dentro de la cancha, sino a nivel institucional. Agarró muy bien el lugar que había dejado Diego, es un gran líder y bueno, por suerte lo tenemos en nuestro equipo. Leandro, ¿vos crees que este partido contra la Gimnasia de La Plata va a ser una final? Más que nada pensando que le da también el cupo para llegar a la Copa Libertadores del 2017. No, nosotros todos los partidos los tomamos de la misma manera. De la misma manera que le jugamos hoy a Patronato, con las mismas ganas, con la misma intensidad, le tenemos que jugar a Gimnasia y a todos los equipos que tengamos adelante. Como dije recién, no podemos pasar del partido con Gimnasia, tenemos que pensar solamente en eso y después cuando termina veremos qué viene, pero bueno, el objetivo es ganar y ojalá lo podamos lograr. Leandro, ¿y vos personalmente cómo lo estás viendo a Gustavo Bobo en la cancha? Que no se le da el gol y se ve un poquito fastidioso, ¿cómo lo vemos? ¿Lo ves en crecimiento? Muy bien, Gustavo es un gran jugador, lo demuestra todos los fines de semana, por ahí no tuvo la posibilidad de hacer un gol hoy, pero bueno, dio una gran asistencia a Lisandro, entre los dos están jugando muy bien, se entienden muy bien y bueno, está de más que lo que diga yo de Gustavo, ya lo conocen todos, nos ha dado una mano muy grande a lo largo de toda esta estadía, por llamarlo de alguna manera, en el club y lo sigue haciendo.
primera victoria de local ante Patronato, luego de haber empatado en Defensa y Justicia, y el equipo se fue silbado. ¿Qué fue lo que cambió de este partido ahí, del partido de Defensa y Justicia a este? No, creo que defendimos un poco más alto, lo dije recién. Nada, creo que jugamos un poco más. Después del gol no nos metimos tan atrás y siempre tuvimos la posibilidad de hacer un segundo. Y por suerte pudimos llegar al gol y ganar este partido con claridad. Lea, ¿te sentís mejor en lo físico? Porque se te ve llegar mejor a los cierres. No estás teniendo los problemas que a veces tenías que dejar el equipo titular. Hace rato que venís jugando los 90. ¿Te sentís mejor en lo físico o se te ve mejor? Sí, siempre me sentí igual. Creo que vengo teniendo partidos bastante regulares y hace un buen tiempo ya. El equipo está bien y eso le facilita un poco las cosas a cada uno individual. ¿Qué nos decís de Danilo Ortiz? Que son de esos jugadores aparentemente que se ponen la camiseta y no sienten ese peso. Se lo ve suelto, seguro, firme, tenerlo al lado tuyo. Es un gran jugador. Todos los jugadores que llegan al club, por algo es, tienen muy buenas características. Lo ha demostrado el partido con Vélez, hoy le tocó otra vez y lo ha hecho muy bien. Y bueno, esto es así. Esto, los que le tocan jugar tienen que estar atentos y aprovechar la oportunidad como lo hizo él. Y bueno, felicitarlo por el gran momento que está pasando. Bueno, ¿un mensaje a la gente de Racing? Nada, que el de siempre. Que nosotros, como grupo, como equipo, vamos a hacer todo lo posible para que Racing esté bien arriba, para pelear por todo y ojalá podamos hacerlo. Bueno, muchas gracias, como siempre.